payaso diabólico. Hola a todos, vengo a contar una historia de terror. Así que las personas que tengan miedo, por favor abandonen este canal ahora. No les digas eso, Morris, se van a asustar. De eso se trata, pues, Sopenco. ¡Queremos historia! ¡Queremos historia! ¡Queremos historia! ¡Vamos, Morris! ¡Todos quieren la historia! Todo comienza con la desaparición de un pequeño niño que jugaba bajo la lluvia. ¡Adiós, amigo! ¡Hola, Georgie! ¡Ah! ¡Demonios, niño, qué susto! Ah, ok, no eres Georgie. Te veo tan solo por aquí. No, también estoy yo. Quisiera tener mi propia vida, pero técnicamente es imposible. Ah, no estoy hablando contigo. Hablo con él. Bueno, me presento. Soy Pennywise, el payaso bailarín. Y tú debes de ser... ¡Booger! Dime una cosa... ¿No se te ha perdido algo? ¿Ah? Oh, claro, tu barquito de papel. ¿Te lo devuelvo? ¡Sí! Apuesto a que es el único que tienes. ¡Ah! ¡Ay, no, maldita ¡Corte! Sea! ¡Está cambiando los diálogos! 3, 2, 1, grabando. Aquí dentro la estamos pasando muy bien. Hay un hermoso circo. Hay maní, hot dogs. Y hasta tu amigo Martin está aquí. ¡Hola, Booger! ¡Soy Martin, tu amigo! ¡Quiero que vengas a jugar aquí dentro conmigo! ¡La estamos pasando genial! Oh, ¿perdón? También hay ricas palomitas de maíz. ¿Hacen pop? Sí, hacen pop. 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 Booger, ¿te gustan los globos? ¡Ah! Escúchame bien, muchacho. Llevo 5 horas aquí metido y huele a alcantarilla. Esta es la parte donde tú te acercas, yo estiro mi mano y te como. ¿Podrías dejar de interrumpirme? Perdón. Dale, es mi historia. Ya, Morris, sigue contando, por favor. Bueno. Nadie podía creer lo que había pasado. Fue el momento más triste de Ciudad Arcade. Deberías estar triste. Sé lo mucho que extrañas a tu amigo. Sí. Ay, no te preocupes. He destinado un lugar para cada uno de ustedes. ¡No, no! Y uno muy especial para ti. ¡Vaya, qué horrible! ¿Y qué pasó luego? Pasaron 4 días y Martin decidió visitar la casa de Booger. Había escrito una carta dedicada a su amigo. Querida señora Gorgoja, sé lo que es perder un ser querido. Mi querida madre, lamento mucho lo sucedido. Booger fue mi amigo y siempre lo quise con todo el corazón. Espero que estas palabras puedan ayudarlos a sentirse mejor. Con cariño, Martin. ¿Ah? La puerta está abierta. ¡Qué extraño! ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Señora Gorgoja, no sabía que estaba comiendo. ¿Sabe? Me encanta la pizza. Dicen que es comida chatarra, pero yo no creo eso. ¿Cómo hizo eso? ¿Se prendió sola? ¡Ah! ¡Un momento! ¡Ah! ¡Está desconectada!
señora Gorgoja. Debe haber un error porque está... ¡Ah! ¡Dios mío! ¡No tiene rostro! ¡Martín! ¡Ayúdame! ¡Ay, no! ¡Aléjese de mí! ¡Eres un niño malo! ¡No debiste venir hasta acá! ¡Por favor, no! ¡No me haga daño! ¡Hola, Coca-Cola! ¿Quién eres tú? ¿Sabes? Hay algo que tienen en común las personas con las pizzas. Bien calientes y derretidas, saben deliciosas. Y así, varios niños fueron encontrados sin vida por comer pizza. Me encanta. Es como una novela romántica con un trágico final. ¿Pero se murió? Nadie lo sabe. Al día siguiente, oficiales de inteligencia fueron a investigar la casa. ¡Un niño se ha perdido! ¡Es usted sospechoso! ¡Están cometiendo un error! ¡Yo no he hecho nada malo! ¡Ah, sí! ¡Además está ebrio! ¡Ah, le vamos a hacer una prueba! ¡Sople! ¡Oficial, les juro que...! ¡Ah! ¡Un momento! ¡Eso no es una prueba! ¡Eso es una empanada de queso! ¡Cállese! ¡Ah! ¡Está caliente! ¿Qué espera? ¿Pero fue el único en desaparecer? No, pocos días después, el payaso diabólico atacaría de nuevo. Esta vez a una inocente niña. Witsi, witsi araña, subió su telaraña. Vino la lluvia y se la llevó. A dormir en tu casita, Bárbara. Mañana será un largo día. ¡Ay! ¡Algo me picó! ¿Qué es esto? ¡Oh, no! Creo que arruinará mi carita. Le pondré algo para curar. ¡Ah! ¡Está peor! Mejor iré a descansar. ¡Qué frío! ¡Estoy temblando! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Soy un monstruo! ¡Algo me sucede! ¡No lo aguanto! ¿No aguantas las arañas? ¡A mí me encantan! ¡Por favor, no! ¡Vendrás conmigo! Sargento, registramos la casa y la niña no está. ¿Estás seguro? ¿Revisaron los cuartos, el sótano, los baños? Los niños a veces se esconden en los inodoros, ¿sabe? Sí, señor. ¡Maldición! ¡Con estos son cuatro desaparecidos! Sargento, hay algo de suma importancia que debo mostrarle. ¡Mire esto! ¿Ah? ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¿Es usted modelo de ropa interior? Sí, señor. Me gano la vida honradamente. Smith, no sé quién haya hecho esto, pero juro no se saldrá con la suya. ¿Vieron? ¡Soy inocente! ¿Ya me puedo ir? No. ¡Vamos! ¡Solo una más! ¡Vamos! ¡No! ¡Maldición! ¡Perdí nuevamente! ¡Ya no tengo más monedas! ¿Tengo una vida más? ¡Tengo una vida más! ¡Ja! ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Ah! ¡Gané! ¡Gané el juego! ¡Sí! ¡Lo logré! ¿Qué? ¡Juego tramposo! ¿Y ese final se acerca? ¡Un pequeño payaso! ¡Pero qué estupidez! ¡Hey! ¡Esos son mis amigos! ¡Suéltalos! Tranquila, te reunirás pronto con ellos. ¡Es malvado! ¡Aplastaré de una vez por todas! ¡Eso fue fácil! ¿Fácil? ¡Cierra la boca, payaso con malos gráficos! ¿Malos gráficos? ¡Eso puedo cambiarlo! ¡Aquí está el problema! ¡El juego no está en su máxima resolución! ¡Veamos! ¡Ahora! ¡Mostrar 16K! ¡Hiper ultra alta definición! ¿Pero qué es esto? Soy más real de lo que tú crees. ¡Esto solo es un juego! ¿Un
juego que nunca ganarás. ¡Aléjese de mí! ¡No eres real! Su apellido, por favor. Buenavista, Francisco Buenavista. Señor Buenavista, el día de ayer una niña desapareció de aquí. Deme su versión de los hechos. Oh, sí, la niña estaba jugando de ese lado, junto a la máquina de enfrente. Al decir enfrente, ¿le hago caso a su ojo derecho o a su ojo izquierdo? Buena, jefe. Al derecho, el izquierdo es ciego. Ah, buena observación. Smith, este no es un caso cualquiera. ¡Hay que ponerle mucho ojo a esto! ¡Un momento! ¡Ustedes dos se están burlando de mí! ¡Señor Locavista! ¡Somos la policía! ¡Jamás nos burlaríamos de usted! Aparte, estuvo hablando con una máquina todo este tiempo. ¿Sabe qué? ¡Usted es un idiota! ¡Me largo de aquí! ¡Smith! ¡Todas las investigaciones apuntan que de alguna manera este tipo se está llevando a los niños! ¡Solo hay un lugar más donde un payaso le quitaría todo su dinero a un inocente niño! Bienvenidos a McDonald's, ¿qué desea ordenar? Dos combos de papas, gaseosas y hamburguesas. A la mía póngale doble huevo. No te puedes esconder, sé que has venido por mí. Vaya, me sorprendes, Lila. Pienso que contigo me tendré que esforzar un poco más. ¿Sabes? Me gusta tu estilo. Después de todo, eres algo parecida a mí. Jamás odio los colores, sobre todo los payasos. ¿Puedo adivinar a qué le tienes miedo? No le temo a nada. Aburrido. Es mi turno. Un momento, solo bromeaba. No deberíamos de discutir. ¡Oh, por Dios, mira! ¡Basta! ¡Te devolveré a tus amigos! Samantha. ¿Cómo me llamaste? Es tu verdadero nombre, ¿cierto? ¡Oh! Por lo visto hay algo a lo que sí le temes. Tu pasado. ¡Ay, no sabes cuánto la detesto! ¡Hola, amiguis! ¡Ay, no! ¡Ewell! ¡Es un lindo día! ¡El cielo azul, el pasto verde! ¡Perfecto para sonreír y disfrutar! ¡Ay, lo siento! ¡Tenemos que ir a una fiesta! ¡Bye! ¿Puedo ir? ¿Tú? ¡Eso jamás va a pasar! ¡Pero dijiste que eras mi mejor amiga! ¡Menti! ¡Upsi! Samantha, nadie te quiere. Entiéndelo. ¡Das cringe! ¡Das cringe! ¡Das cringe! ¡No! ¡No es verdad! ¡Aléjate de mí! ¡Y no vuelvas nunca más! ¡Eres una perdedora! ¡Perdedora! 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 ¡Ah, pobre! ¿Perdiste algo más? Esa es mi varita. Dámela. Primero acabaré contigo. ¿Qué? ¡No es posible! ¿Y cómo termina la historia? El payaso capturó a todos y se los tragó de un solo bocado. Fin de la historia. ¡Ay, espera un momento! Lo siento, Martin, ya me cansé de contar. Por favor, Morris, dale otro final, ¿sí? ¡Ay, sí que jodes! Bueno, está bien. Tras atrapar a Lila, el payaso diabólico se fue haciendo más popular. Muchos niños más desaparecieron de sus casas misteriosamente, sin dejar rastro alguno. Se los llevaba y los encerraba en una cueva gigante. Hasta que pasó lo inesperado. ¡Socorro! ¡Sáquenos! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No quiero estar aquí! ¡Ay, ayuda! ¡Por favor! ¡Sáquenos de aquí! Bueno, es hora que vean mi verdadera identidad. Y ahora que nos pusimos románticos, es hora de la cena. ¡Sí! ¡No, no! ¡Por favor! ¡No! Hijo, no tengas miedo. Ven con mamá. ¡Déjalo! ¡Suéltalo! ¡No! ¡Basta! ¡No! ¡No quiero! ¡Hey, miren! ¡Por allá! ¿Quién es? No sé quién seas, pero muéstrate de una vez.
Booger! ¿Qué? ¡Oh, por Dios! ¡Está vivo! ¡Booger nunca murió! ¡Porque algo lo salvó milagrosamente! Esta es la parte donde tú te acercas, yo estiro mi mano y te como. ¡Qué desagradable! ¡Huele a frutas! ¡No me comeré algo podrido! Tuviste suerte la primera vez, pero esta no te salvarás. ¡Vamos, amigo! ¡Creo en ti! ¡Me matará, muévate! ¡Patéale el trasero! ¡No tengas miedo, Booger! ¡Eres un pro! ¡Quiero ir a mi casa! Chico, sabía que no estabas muerto. ¡Qué bien! ¡He vuelto a la normalidad! ¡Me alegro estés vivo, Booger! ¿Sabes? Eres mi mejor amigo. Pero no le digas a Martin que le dije lo mismo ayer. ¡Ey! ¡Miren todos este gusano! ¡Ay! ¡Los odio a todos! ¡En especial a ti! ¡Nunca debí conocerte! ¡Qué buena película! ¿Habrá otra? No lo sé, jefe. Eso depende si nos siguen en este canal. ¡Claro que sí! Smith, ¿sabía usted que la mayoría de personas que ven este canal son hombres de 40 años divorciados? ¡Esos me gustan, jefe! ¿Qué dijo? ¡Ay, olvídelo!